Bueno, gente, estamos en el capítulo 2 de esta serie de videos que estamos haciendo de conocer mi colección de consolas. En este segundo episodio veremos una consola que fue para mí una de las primeras que pude adquirir en este coleccionismo masivo de consolas que he adoptado hace 2 años. Se trata de la PlayStation Vita, chicos, Slim Edition, la PlayStation la más finita de todas, la más chiquita de todas. La verdad que es una consola que fue la primera que compré a la hora de empezar en este coleccionismo. Una consola que no tuvo mucho éxito en su momento debido a que no tuvo el soporte deseado y la variedad de juegos que esperaba por muchos de los fanáticos de Sony, que hoy en día queremos que esta consola, o una consola superior en calidad, podría sacar la gente de Sony para darle un vuelco a lo que fue esta Vita, que no se pudo sacar el jugo en su momento, chicos. Es una consola muy linda, una consola muy práctica, la verdad que en un excelente estado, como la pude adquirir. Ustedes ven acá cómo brilla esta consola. Hoy en día, si se están haciendo ports de diferentes juegos de PC, de Android, de Nintendo, de Super Nintendo, de Sega, también se están haciendo unas adaptaciones de Android, de juegos de Android para esta gran consola, que la verdad que tiene un jugo que sacarle de una forma espectacular. También se están haciendo muchos juegos indie que también se adaptan para esta consola, se siguen fabricando juegos. Lo que ya no hay es casi soporte por parte de Sony. Obviamente no se puede adquirir nada hoy en día de esta consola a lo que respecta a juegos. Los juegos que son originales se consiguen muy caro, de forma muy muy cara. Pero hay otros métodos que se pueden llegar a conseguir para poder llenar de juegos esta consola. La verdad que con respecto a los videos de las anteriores consolas que he dicho, esta consola para mí vale la pena adquirirla hoy en día, sí, pues la verdad que tiene muchas opciones. Como pueden ver, ahí uno tiene, yo tengo un montón de juegos para esta consola. Como les digo, se puede adquirir de otra forma. Hay juegos que son muy conocidos, GTA, Max Payne, Mortal Kombat, un Metal Slug, Tetris. La verdad que hay muchos juegos, Arkham Origins, el Uncharted de Abismo de Oro. Hay muchos juegos, la verdad, que son muy buenos para tener esta consola, para poder llevar a todos lados. La batería dura un montón y la verdad que esta consola la pude adquirir hace 2 años, en el 2019, cuando arrancaba mi coleccionismo, más o menos unos 12.000 pesos argentinos. Así que por aquí abajo verán los valores en sus países para compararlo y cuánto les cuesta una consola como esta en sus países, chicos. La PlayStation Vita edición Slim, así que es la versión más fina de la consola, la última que salió. Obviamente mejoró su rapidez de reacción y tenía una imagen un poquito inferior a la que es FAT, que también la veremos en otro video, que también la poseo en esta colección, chicos. Esta consola se fabricó en colores blancos, colores verdes, edición Metal Gear Solid. También hay una edición roja, la verdad que aquí no ha llegado, y también hay ediciones de diferentes colores en otras partes del mundo que también no llegaron. Pero la verdad que esta consola vale mucho. Tienen, se le puede poner Netflix, se le puede poner aplicaciones para ver YouTube, para jugar distintos juegos, como le decía, de distintas plataformas. Así que esta consola te aseguro que vale la pena tenerla en tu colección y en el estado que la pude adquirir yo. La verdad que brilla por todos lados, se puede ver en el video cómo brilla la pantalla de la consola, y la verdad es una máquina espectacular. Esperemos que Sony en futuras generaciones pueda volver a las ediciones portátiles de consola y nos pueda dar una consola como Dios manda, como siempre la gente de Sony, como nos fabrica las consolas portátiles, lo que nos puede ofrecer, chicos. Bueno, si te gustó este segundo capítulo, te invito a suscribirte al canal para ver esta clase de contenidos, para conocer más mis consolas, para conocer el canal. También el coleccionismo es algo que quiero empezar a mostrarles a ustedes en mi canal, así que suscríbete. Si sos coleccionista como yo, acá en la caja de comentarios deja tu comentario cuánto cuesta una PlayStation Vita en tu país, y como siempre les digo, dale like, suscríbete para más y más y mejor contenido. Gente, los quiero, les mando un beso, hasta luego y nos vemos en el próximo episodio de Las Consolas de Gabo. Nos vemos, gente, chau chau.